Hola mis agujitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo el nuevo proyecto que, como podéis ver, es muy veraniego ya. Es este vestido hecho en dos partes, exactamente iguales. Es muy sencillo, como veis, pues todo el diseño es exactamente igual y lo único que varía es el diseño que le he puesto en esta parte y que en la parte de atrás lo lleva justamente en el lado contrario. Si te gusta más, pues puedes dejar los dos diseños en el mismo lado. Eso ya depende de cómo te guste a ti. He trabajado, como he dicho, dos partes y las he comenzado desde la parte de abajo hasta la parte de la sisa y después ya he trabajado los tirantes. He utilizado es cinta de algodón 100% y está hecho para trabajar con aguja de entre 2 milímetros y 3 milímetros y medio. Yo he utilizado la aguja mayor, la de 3 milímetros y medio, aunque a lo largo del vídeo verás que he utilizado dos agujas de colores diferentes. Pero no es porque haya utilizado tamaños distintos, aunque hubiera podido hacerlo para estrechar un poquito en esta zona, pero yo quería dejarlo todo del mismo tamaño. Simplemente cogí la medida de la cadera y todo ha ido recto. Decía lo de las agujas porque en un principio grabé con una, bueno, empecé a trabajar con una aguja más grande, no me gustó demasiado cómo quedó, así que lo deshice, pero la parte que estaba grabada pues la utilicé. Simplemente deciros eso para que lo sepáis, no os vaya a despistar. No sé exactamente qué cantidad de material he utilizado, pero os la dejaré por ahí indicada. Y ya está, esto es todo. Espero que os guste y que me deis un dedito arriba si es así. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos. Para realizar el proyecto voy a trabajar cadenetas múltiplos de 3. Yo en mi caso he realizado 90 cadenetas. Y vas a añadirle al final una cadeneta más. Vamos a empezar haciendo puntos bajos. Vamos a tener el mismo número de puntos bajos que de cadenetas sin contar la última que hemos hecho. Por tanto, yo voy a hacer 90 puntos bajos. Voy a empezar y voy a avanzar hasta tener los 90 hechos. He terminado ya de hacer los puntos bajos y ahora voy a comenzar con la fila número 1. Aquí voy a levantar 3 cadenetas que cuentan como un punto alto y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto. Me voy a saltar 1 y 2 puntos bajos y en el tercero hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo me salto otros 2, 1 y 2, y aquí en el tercero hago 3. 1, 2 y 3. Toda esta fila número 1 va a consistir en hacer todo el rato lo mismo, es decir, saltarme 2 puntos bajos y en el tercer punto bajo hacer 3 puntos altos. Así que voy a avanzar esta fila hasta llegar al final. Finalizo la fila número 1, al igual que hacíamos al inicio, pues con 2 puntos altos sobre el último punto bajo. 1 y 2. Ahora voy a empezar la fila número 2 haciendo 3 cadenetas y me voy a saltar justamente aquí al espacio que hay entre el grupo de estos primeros 2 puntos altos y el siguiente. Voy a trabajar justamente en el medio. Ahí voy a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo voy a ir al espacio que está entre los 3 puntos altos y los 3 siguientes y ahí realizo de nuevo otros 3 puntos altos. 2 y 3. Pues voy a hacer esto mismo 7 veces más. He repetido 7 veces el grupo de manera que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 grupos de 3 puntos altos y ahora lo que voy a hacer van a ser 13 cadenetas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, me voy a saltar el siguiente grupo, o sea, el siguiente espacio, perdón, y voy a ir al siguiente a hacer el grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3. De aquí hasta el final voy a continuar haciendo lo mismo, los grupos de 3 puntos altos en el espacio. Voy a avanzar esta fila. Voy a finalizar la fila número 2 haciendo un punto alto al final y voy a empezar la número 3 haciendo 3 cadenetas que van a contar como un punto alto y otro punto alto en el mismo espacio. En esta fila vamos a ir haciendo exactamente lo mismo que en la anterior, es decir, en el medio de 2 grupos de 3 puntos altos haremos 3 puntos altos. Voy a ir trabajando estos grupos hasta que llegue a la parte donde teníamos aquí las 13 cadenetas. Una vez que llegue aquí, te voy a mostrar cómo trabajar encima de estas cadenetas. El resto de la fila va a ser todo el tiempo igual. He realizado el último grupo de puntos altos antes de llegar al espacio de las cadenetas y aquí voy a hacer 6 cadenetas, 3, 4, 5 y 6 y voy a hacer aquí un punto bajo. Y de nuevo otras 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora de nuevo voy a continuar haciendo los grupos de 3 puntos altos. He llegado ya al final de esta fila número 3 y voy a terminarla con 2 puntos altos. Vamos a empezar la número 4 haciendo 3 cadenetas y nos vamos a ir al espacio de separación donde comenzamos ya con los grupos de 3 puntos altos. Vamos avanzando de la misma forma hasta llegar a la parte del diseño del motivo donde te mostraré qué es lo que tenemos que hacer en esta fila. He llegado de nuevo al espacio de cadenetas. Aquí vamos a hacer 3, 4, 5 y 6 cadenetas y 3 puntos bajos. Uno lo empezaremos aquí todavía en el espacio de cadenetas, otro encima del que ya teníamos de la fila anterior y un tercero a continuación. De nuevo 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas y continuamos hasta el final con los grupos de 3 puntos altos. Voy a terminar la fila número 4 haciendo un punto alto de la misma forma que empecé la fila. Como puedes observar, la manera de empezar y terminar las filas va a ir alternándose. En una fila va a ser 2 puntos altos y en la siguiente 1. Así en el inicio y al final es de la misma forma y todo el tiempo vamos alternando grupos de 3 puntos altos. Así que ahora empezamos la fila número 5. Como habíamos terminado con un punto alto, pues ahora vamos a hacer en este caso 2 puntos altos, que es las 3 primeras cadenetas equivalen a un punto alto y luego otro punto alto. Y ahora ya continuamos con los grupos de 3 puntos altos. De ahora en adelante voy a ir avanzando y te voy a mostrar únicamente cuando llego a la zona del motivo, puesto que esto es todo el rato lo mismo, es muy repetitivo y tampoco quiero aburrir. Así que lo que voy a hacer va a ser empezar todas las filas y cuando llegue a esta parte, de esta parte o cuando vuelva con la siguiente fila, esté en esta parte, pues te voy a ir enseñando cómo ir trabajando esto. Pero el resto va a ser todo el tiempo lo mismo. He llegado a la parte del motivo donde de nuevo haremos 6 cadenetas, 4, 5 y 6 y ahora vamos a realizar 5 puntos bajos.
Así que empezamos aquí en el espacio de cadenetas. Vamos a hacer sobre los puntos bajos que tenemos. Y ahora el último, de nuevo en el espacio de cadenetas. Y otra vez las 6 cadenetas. Voy a avanzar el trabajo y te muestro de nuevo cómo seguir en el motivo. En esta fila 6 vamos a hacer de nuevo 3, 4, 5 y 6 cadenetas y ahora 7 puntos bajos. Así que empezamos aquí en el espacio de cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de nuevo en el espacio de cadenetas la última, 7, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y continúo trabajando. Estoy en la fila 7, he realizado el último grupo de 3 puntos altos, pero antes de hacer el motivo voy a hacer aquí justamente en esta esquina, donde empiezan las cadenetas, otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora las 6 cadenetas. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a realizar 5 puntos bajos. Nos saltamos el primero y trabajamos los 5 siguientes. 2, 3, 4 y 5, de nuevo 6 cadenetas. 2, 3, 4, 5 y 6 y el grupo de 3 puntos altos justamente aquí en la parte de las cadenetas. El resto ya es como siempre y voy avanzando, te mostraré la fila 8. En la fila 8, de nuevo, antes de empezar a trabajar en el motivo, vamos a hacer aquí, pegados al espacio de cadenetas, los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora vamos a saltarnos el primer punto bajo y haremos 1, 2 y 3. De nuevo 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y los 3 puntos altos aquí en el espacio de cadenetas. 1, 2 y 3. He llegado a la fila 9. Y esta fila no es más que la repetición de la fila 2. Haremos aquí 3 puntos altos y 3 puntos altos dentro, que en este caso era diferente, pero a partir de ahora, ya todo el tiempo, cuando hagamos la fila número 2, va a ser 3 puntos altos aquí, hacer las 13 cadenetas como hacíamos aquí, y de nuevo los 3 puntos altos. Y después seguir repitiendo la fila 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que de aquí en adelante voy a ir repitiendo las filas de las filas 2 a la 8 hasta llegar a la parte de la sisa. Voy a hacer esta fila número 2 de nuevo para que lo veas. 1, 2 y 3. Ahora eran 13 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 y 13 y vamos a hacer aquí 3 puntos altos y ya después es seguir con los puntos altos
Y como te decía antes, voy a ir avanzando esto, haciendo lo mismo, y te mostraré cómo seguir cuando llegue a la parte de la sisa. He continuado trabajando filas hasta llegar a la parte de la sisa. A partir de aquí, lo que quiero hacer es estrechar esto un poco, así que me voy a saltar tres grupos de puntos altos. Entonces voy a hacer puntos deslizados hasta llegar al tercer grupo. Estoy saltando el primer grupo. Voy al segundo. Y llego al tercer grupo de puntos altos. Una vez que estoy justo aquí en el tercer punto alto de ese grupo, voy a hacer tres cadenetas y en el espacio haré los tres puntos altos. Uno, dos y tres. Aquí he comenzado con un punto alto únicamente porque la fila anterior es en la que había hecho los dos puntos altos. Si hubiera sido que aquí hubiera terminado con un punto alto, pues aquí me hubiera tocado hacer dos puntos altos, porque seguimos alternando como hacíamos todo el tiempo. Y ahora voy a seguir trabajando esta fila de forma normal hasta llegar al otro extremo, donde dejaré libres los tres últimos grupos de puntos altos. He llegado ya hasta el otro extremo, como me quedan tres grupos de puntos altos sin trabajar, pues aquí he terminado y simplemente hago un punto alto en el primer punto alto del grupo de tres. Y giramos el tejido. A partir de aquí vamos a continuar trabajando filas, como lo venimos haciendo todo el tiempo. Ahora me toca hacer dos puntos altos en el inicio y continuar con los puntos altos. Voy a ir avanzando estas filas hasta que termine el diseño, el motivo, este de aquí. Cuando lo esté terminando, cuando vaya a hacer la última fila donde hacemos las 13 cadenetas, ahí te voy a enseñar cómo hacerlo porque va a ser un poquito diferente. Voy a avanzar hasta justamente llegar a esta fila y después te digo cómo continuar. He llegado ya a la repetición de la fila 1, que es donde realizábamos las 13 cadenetas, y ahora en este caso, en lugar de realizar esas 13 cadenetas, vamos a realizar solamente 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a seguir como hacíamos habitualmente. En este espacio de cadenetas hacemos los tres puntos altos. Y seguimos avanzando hasta el final. Ahora en la fila siguiente, lo que es la repetición de la fila 3, aquí en el espacio de 6 cadenetas, únicamente voy a realizar un grupo de tres puntos altos. Y voy a seguir trabajando puntos altos. Así es como me queda y continúo haciendo grupos de tres. Una vez que he terminado esta fila, lo que vamos a realizar va a ser únicamente grupos de puntos altos. Voy a hacer un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 grupos altos. Y una vez que llegue aquí, lo que voy a hacer va a ser girar el tejido para continuar trabajando hacia el otro extremo, porque así de esta forma vamos a ir trabajando ya lo que es el tirante. Así que voy a girar el tejido y aquí únicamente trabajo como me corresponde. Ahora en este caso me toca hacer tres cadenetas que cuentan como un punto alto y seguimos haciendo los grupos de tres puntos altos. Voy a avanzar hasta tener los 7 grupos de puntos altos. He realizado ya el total de 7 grupos de puntos altos y aquí, justamente al inicio del siguiente grupo, voy a hacer un punto alto y así termino esta primera fila del tirante y simplemente voy a girar el tirante y voy a comenzar a hacer filas hasta llegar a la zona del hombro. Yo voy a realizar un total de 14 filas más. Voy a avanzarlo y después te muestro cómo seguir con el otro tirante.
Para realizar el otro tirante, cuento 7 espacios donde irán los grupos de 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y justamente a continuación es donde engancho el hilo para empezar con esta fila. Voy a hacer 15 filas, que son las que he levantado aquí para hacer el otro tirante. Entonces hago 3 cadenetas que cuentan como un punto alto y simplemente empiezo a trabajar los puntos altos como hacíamos siempre. Tengo las 3, aprovecho mientras para esconder el hilo y continúo haciendo el resto de los grupos para tener el ancho del tirante. Después simplemente iré levantando filas para tener el total de 15. Una vez realizados los 2 tirantes, vas a hacer otra parte exactamente igual. Yo ya la tengo aquí. Para finalizar, nos queda coser los tirantes y la parte del lateral y puedes decidir si quieres que coincidan los motivos para que queden en el mismo lado, tanto por delante como por detrás, pero yo en mi caso lo que voy a hacer va a ser justamente girarlo para que por delante me queden en un lado y por detrás me queden en el lado contrario. Ya con esto hemos terminado el proyecto.